¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, esta tiene que ver con el actual proveedor de neumáticos de la máxima categoría Pirelli, porque esta es la verdadera razón tras el rechazo a los neumáticos de la temporada 2020 de la Fórmula 1, que va a comenzar ahora en marzo con el Gran Premio de Australia. Y bueno, Pirelli ha descubierto los motivos que impulsaron a los equipos a rechazar los neumáticos desarrollados para este 2020. Y bueno, hablemos un poco de aquello. Poco después de finalizar la pasada temporada 2019, después de los test de Abu Dhabi, en lo que esencialmente se hicieron las últimas pruebas para los neumáticos de Pirelli que iban a usarse durante la temporada 2020, los equipos de manera unánime optaron por rechazar la inclusión de las gomas que la compañía milanesa fue desarrollando durante toda la temporada. Ahora se han dado a conocer el verdadero motivo por el cual los equipos han conjurado en el rechazo y por tanto que se va a disputar la temporada 2020 con los neumáticos que ya se usaron la pasada temporada 2019. La razón, tal como lo indica el jefe de Pirelli, Mario Isola, no es otra que el hecho de que para la implementación de la goma 2020 los equipos iban a necesitar hacer cambios importantes en el diseño de sus autos. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera, chao.